La situación en la provincia hoy un poco más compleja, similar a la jornada que vivimos ayer, con afectaciones al servicio eléctrico, en este minuto con 75 megawatts de afectación contra demanda, más circuitos apagados que los que estamos sirviendo, esperando la sincronización de las unidades que están previstas para que sincronicen en el horario de la tarde y bueno, pues tratar de revertir la suerte que vayamos llevando en la jornada. Importante que no condicionemos el día a la espera de esta sincronización, sino que nos mantengamos informados a través de los medios de difusión masiva y del centro de atención telefónica al cliente de cómo irá transcurriendo esta jornada. Esto es lo que más o menos vamos llevando. No podemos lamentablemente cumplir la planificación que tenemos en los bloques de rotación, teniendo en consideración la cifra esta que te estoy dando, que es bastante significativa, el comportamiento de la demanda, que el incremento es bastante notable. Entonces, pues no nos permite comprometernos con el cumplimiento de la rotación de los circuitos. Y en algún momento, pues nos pasamos de las horas que estaban previstas realmente afectar. Todo tiene un momento histórico, es mi punto de vista. Las comparaciones las dejamos para llevar las cifras. Pero esta vez la contingencia supera lo que vivimos el año pasado, por miles de razones. Ayer, por ejemplo, aquí hubo 96 megawatts de afectación contra demanda. Eso no lo tuvimos el año pasado. Esa cifra no tiene precedente en la contingencia que venimos llevando desde el año pasado. Y lo otro es que el año pasado estaba asociada a la contingencia al tema COVID. Hoy los cambios sociales son diferentes, la expresión de las personas de esa insatisfacción que ya va generando este tiempo tan prolongado que llevamos con afectaciones, pues nos lleva a tomar estrategias y a mirar esta contingencia desde otro punto de vista. Nos involucran además los sucesos que han ido ocurriendo en el país y entonces pues ya tiene otra significación. La valoramos de otra manera, pero no tiene precedente. Lo que está ocurriendo no ha tenido precedente en los momentos anteriores. Siempre que tengo la oportunidad de interactuar con los clientes, personas incluso que no conozco personalmente, les digo que en algún momento superaremos esta situación. Es cierto que un servicio prioritario no está llegando a nuestras casas, es muy cierto, pero el déficit supera la intención que tiene nuestra empresa. Nuestra misión fundamental es distribuir energía eléctrica y no la estamos cumpliendo, pero no es un placer, no es una opción. No hay generación, sin generación no podemos distribuir energía eléctrica. Y siempre le digo a las personas, no hay necesidad de ofenderse, no hay necesidad de ofendernos. Pregúntenos, por favor, que vamos a tratar de brindarle toda la información. Pero lo otro es que nunca nos comprometemos con lo que no podemos cumplir. Tampoco hablamos de lo que no conocemos. Hablamos de lo que estrictamente nos compete hablar y de lo que estrictamente nos toca hablar. Siempre digo que las iniciativas tienen límites. Decirle a alguien, por ejemplo, ten calma, no te desesperes, no tengo un horario estimado para devolverte el servicio eléctrico y si ese alguien es madre con dos niños en casa y algunas otras situaciones punzantes y reales que hay en los hogares, pues es difícil, pero nos inventamos mecanismos para llegar hasta las personas y siempre digo que hay que tener un poquito de calma. Igual nosotras nos lastima el apagón, salimos de casa con apagón, venimos a hablar de apagón y atender a una provincia entera y regresamos a casa y somos víctimas del apagón también.